por acudir un año más a la Gala de San Antón de aquí, de que organiza la Asociación de Vecinos del Lucero. La verdad que hay bastante ambiente y nada, pues tiene una degustación de los que se suele dar en estas hogueras y lo pueden regar con una bebida a precio popular. ¿Qué se va a rifar? Vamos a rifar una paletilla, un queso entero y un estuche de vino. Vamos a rifar. ¿Y cuánto cuestan las papeletas para la rifa? 1 euro cuesta. ¿Vale? Paqui, ¿estas tradiciones en Valdepeñas de las Hogueras? Pues sí, seguimos manteniendo esta tradición gracias a las asociaciones de vecinos. Hoy esta tarde se hace la de Fátima y la de aquí de Lucero. El martes por la noche será la de Cachiporro y a otro día, el día de San Antón, pues esperamos a todos allí en San Marcos a celebrar esta fiesta llevando los animales para la bendición que será después de la misa de 12. Sobre todo agradecer a las asociaciones que sigan manteniendo esta cultura, porque es, además es de toda la vida nuestra, lleva de todo, de siempre, de que yo me recuerdo, siempre se ha hecho y es una mezcla de gastronomía popular, fiesta lúdica, religiosa, y todo eso debemos seguir manteniéndolo para que los más jóvenes sigan manteniendo y siguiendo estas tradiciones.